Yo llevo 2 años y medio jugando al vóley. La verdad que empecé gracias a mi hermana, que fue que me dio el camino, por así decir. Bueno, y hace 2 años y medio que estás participando de esta escuela que tiene que ver con la escuela municipal, ¿no? Sí, así es. Bueno, dentro de tu trayectoria, contanos un poco acerca de algunos logros y participaciones puntualmente que tuviste con los equipos que representan, por ejemplo, a la provincia de Misiones. Por ejemplo, el año pasado fui a participar del torneo nacional en La Pampa, de un argentino sub-14. Y este año participé en un torneo en Formosa, que es un argentino sub-16, que todo representando a la provincia de Misiones. ¿Y qué tal esa experiencia? Y la verdad fue muy linda, fue como un comienzo al camino del vóley. Bueno, y ahora también has participado de una instancia muy importante que tiene que ver con una concentración. Sí, una concentración de la selección argentina fue la semana pasada. Me llamaron y tuve que ir hasta Chaco Resistencia y nos quedamos 3 días allá entrenando a full. ¿En qué categorías? En la categoría U17. ¿Y cómo fue esa convocatoria, digamos? ¿Cuáles fueron los pasos previos a llegar justamente a ella? Y los pasos previos, por así decir, fueron estos dos nacionales que te estaba hablando hoy, de La Pampa y de Formosa, en donde yo fui observado y puesto en la lista de los convocados. Por lo que me comentaron, en diciembre tendría otra concentración si es que estoy en la lista. ¿Y cómo son tus expectativas? ¿Cómo es tu forma de entrenar? ¿Cambia en la forma en que venías haciéndolo hasta ahora? Y obviamente le meto más esfuerzo para ganarme ese lugar. Y yo me tengo mucha fe también, pero no me deprimiría si no estaría en la lista de los convocados. Bueno, ¿hay otros convocados de la provincia de Misiones? Lo que fuimos la vez pasada, la semana pasada, éramos 5 de Misiones. Perfecto. ¿El único de Puerto Rico? Sí, el único de Puerto Rico. Hay otro chico de Monte Carlos, pero él entrena acá en Puerto Rico. Y estoy entrenando todos los días acá en el pole municipal con el profe Matías Miranda, los lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves también, pero también tengo beach con Cami Miranda, que es mi profesora de beach, voley. Y que también me gusta mucho el beach, me gusta participar en los torneos de beach, pero mi fuerte es el indoor. ¿Participaste de algunos torneos de beach? Precisamente contanos sobre eso. Participé en dos torneos provinciales, uno en Posadas, donde salí primero, y en otro en Oberá, donde quedé segundo.